La Fundación Ecourbano y Ecoclubes participaron de la jornada Paraná, hacia una cultura del encuentro. Esta actividad se llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina y reunió a dirigentes sociales, políticos y de diferentes organizaciones quienes participaron a través del diálogo y del trabajo en grupo. Nos parece importante destacar esta jornada, ya que el objetivo es que diferentes sectores puedan aportar su punto de vista y así intercambiar diferentes opiniones sobre problemáticas de Paraná, para realizar así un trabajo en conjunto. Por esto es que dialogamos con Mario Martínez y Jorge Yáñez, organizadores del evento, para que nos cuenten cómo fue la jornada. Veamos la nota. Esto surge a partir de una preocupación, ¿cierto?, que se fue extendiendo así de una manera así muy espontánea con la Junta de Laicos, la Pastoral Social y la Pastoral de la Juventud. Y el motivo era generar una jornada destinada a dirigentes de la ciudad de Paraná para poder pensar juntos a la ciudad de Paraná como casa y hogar de todos. Bueno, y esto fue de alguna manera creciendo y se fue generando también una experiencia de intercambio entre nosotros, que a lo mejor Jorge le puede contar. Creo que teníamos que hacer como este laboratorio primario, de hacer la propia experiencia de esta cultura del encuentro entre nosotros para poder transmitirla a este grupo que iba a participar el día de hoy. Por eso fue para mí fue algo muy importante para nuestra iglesia, para nosotros como laicos, hacer esta experiencia primaria, ¿no?, de la comunión entre nosotros y que podamos demostrarle a los demás que podemos vivir de esta manera, ¿no? Creo que esto nos ha marcado muchísimo y nos ha dado mucha esperanza como para seguir trabajando en un futuro. ¿Cómo se vincula esto de la cultura del encuentro en relación al medio ambiente? Yo te había dicho antes que era juntarnos para pensar la ciudad de Paraná como casa y hogar de todos. Eso tiene que ver mucho con el cuidado de las personas, con el cuidado del ambiente, porque el ambiente en el fondo es el espacio común, es el hogar de todos. Esto nos genera una responsabilidad de cada uno desde el uso, ¿cierto?, de los residuos, el manejo de los residuos, de la responsabilidad social que tenemos nosotros en la contaminación del medio ambiente. Pensar la ciudad como la casa también nos exige pensar el ambiente en que vivimos, que tiene que ser un ambiente sano, un ambiente que sea hospitalario, ¿no? Y esto es responsabilidad de todos. Por eso nos parece importante que la cultura del encuentro tiene que ver mucho con la tarea que hacen ustedes desde Ecourbano en la defensa, en la promoción del medio ambiente, de una nueva ecología humana, de un ambiente en el cual todos podamos vivirlo como un ambiente sano, saludable, más humano, ¿no? Desde ahí nos parece que esto es una pequeña contribución a este concepto de ecología humana, un poco que tanto defienden ustedes, ¿no?